Partido Popular también ha preguntado sobre la continuidad de la actividad del Hotel de la Reconquista y el cumplimiento del contrato de arrendamiento de industria celebrado para su gestión. Una propuesta que defendía en este caso el diputado José Agustín Cuervas Mons. Digamos que el gobierno no puede volver a caer en el mismo error. Lo decía el otro día el consejero de